El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, mes de octubre, mes del Santo Rosario, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora, Reina del Santísimo Rosario. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre. Iniciemos juntos este día diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración inicial. Santa María, Madre nuestra, que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador, acudimos a ti necesitados. Nos alegramos que desde la cruz el Señor te haya encomendado la misión de acercarnos a Él y a su Iglesia por la conversión y la penitencia. Alentado por la confianza que nos inspiras, ponemos en tus manos maternales nuestras preocupaciones y temores de este día. Madre nuestra del Rosario, que tu presencia renueve nuestra vida, convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre, que no vaciló por tu intermedio en darnos a Jesús. Amén. Bendita seas mil veces, oh dulcísima María, y bendito el nombre sea de tu Hijo el Salvador. Día cuarto. Fiesta de San Francisco de Asís. El Santo Rosario y Santo Domingo. El establecimiento del Santo Rosario en forma tan milagrosa guarda cierta semejanza con la que el Señor Dios se sirvió para promulgar su ley al mundo en el monte Sinaí, y manifiesta claramente la excelencia de esta maravillosa práctica. Santo Domingo, iluminado por el Espíritu Santo e instruido por la Santísima Virgen y por su propia experiencia, dedicó el resto de su vida a predicar el Santo Rosario con su ejemplo y su palabra en las ciudades y los campos, ante grandes y pequeños, sabios e ignorantes, católicos y herejes. El Santo Rosario que rezaba todos los días constituía su preparación antes de predicar y su acción de gracias después de la predicación. Se preparaba Santo Domingo detrás del altar mayor de Nuestra Señora de París con el rezo del Santo Rosario para predicar en la fiesta de San Juan Evangelista, cuando de repente se le aparece la Santísima Virgen y le dice: aunque lo que tienes preparado para predicar sea bueno, aquí te traigo un sermón mejor. El santo recibe de manos de María el escrito que contiene el sermón, lo lee, lo saborea, lo comprende y da gracias por él a la Santísima Virgen. Llegada la hora del sermón, sube al púlpito y después de haber dicho en alabanza de San Juan solo que había sido el guardián de la Reina del Cielo, dijo a la asamblea de nobles y doctores que habían venido a escucharlo y estaban acostumbrados a oír solo discursos artificiosos y floridos, que no les hablaría con las palabras elocuentes de la sabiduría humana, sino con la sencillez y fuerza del Espíritu Santo. Les predicó el Santo Rosario, explicándoles palabra por palabra, como a niños, la salutación angélica, sirviéndose de comparaciones muy sencillas, leídas en el escrito que le diera la Santísima Virgen. Ejemplo del día. Glóbulos de sabiduría mariana. María obtiene de su Hijo que sus devotos consigan conversiones de pecadores por medio del apostolado. Es una prerrogativa especial de ella y los fervorosos devotos la han experimentado muchísimas veces. Negar esto sería ir contra la experiencia de todos los días, y decir que ella no puede obtener conversiones muy especiales sería igualarla a una criatura ordinaria. La perfección del amor a Cristo en una criatura lo podemos encontrar en la Santísima Virgen. Ella sí que pudo repetir siempre: vivo yo, pero no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. María, enséñanos a amar a Jesús como lo amas tú. San Lucas dice que apenas nació Jesús, María lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre.
¿qué otras manos sino las de ella iban a ser las que tuvieran el inmenso honor de ser las primeras en tocar las carnes sacrosantas de Cristo que nos iba a salvar de nuestros pecados? ¿Y de quién más dignamente iba a recibir las primeras caricias el Redentor en su aparición en el mundo que de la más santa de las madres? Manos purísimas de María, defendednos, consoladnos, llevadnos al cielo. Amén. Estamos obligados a amar a aquellos a quienes Cristo ama. ¿Y qué criatura habrá a quien Cristo ame más que a su Sacratísima Madre? Oh Señora del Rosario, te ofrecemos el corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rezad el Santo Rosario, rezando a diario rezad, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Ave María. Jaculatoria. Virgen María, acógeme bajo tu manto y guárdame de todo mal. Florecilla, por amor a María y al Santo Rosario, confiar en Dios, teniendo la seguridad que Él te dará la fuerza que necesitas para seguir adelante. No te rindas. Virgen del Rosario, eres amor, vive siempre en nuestro corazón. Oración final. Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, vos que plantasteis en la Iglesia, por medio de vuestro privilegiado hijo Domingo de Guzmán, el místico árbol del Santo Rosario, haced que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero espíritu, deseándote que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón, por los pecadores medicina y por los justos aumento de gracia. Amén. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Mes morado en familia, Señor de los milagros, ten piedad de nosotros y de nuestras familias. Bendito San José, aumenta nuestra fe. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes del Santo Rosario, en el que como todos los días hemos iniciado juntos en familia con la oración, meditación y florecilla este nuevo día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el Venerable Padre Patrick Peyton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Te invitamos a participar del rezo de la novena en honor a Nuestra Señora del Rosario a partir de las 12 del mediodía junto con el rezo del Ángelus. Preparemos el corazón juntos en familia para celebrar a Nuestra Madre.
Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en Nuestra Madre Santísima, Reina del Santísimo Rosario.